Hasta 26 años de cárcel podría ser condenado el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma. Esto tras ser acusado de conspiración y asociación para delinquir. Así lo aseguró su abogado Omar Estacio. Los dos delitos, si se le aplican a Ledezma, podrían sumar 26 años de prisión. De conspiración está penado entre 8 y 16 años y asociación para delinquir entre 6 y 10 años. Por su parte, la hija del burgomaestre sostuvo que la decisión del Tribunal Sexto de Control es una cosa incongruente y sin ningún sentido. Antonio Ledezma es inocente, no hay ninguna prueba, más bien la que presentó la Fiscalía no tiene ningún tipo de basamento legal. Finalmente, Helen Fernández informó que seguirán en la calle hasta que se respete la voluntad popular de quienes eligieron a Ledezma como alcalde metropolitano. Desde Caracas, Alberto Toro, Notiminuto.